hace 20 años, en el establecimiento del Departamento de Arquitectura de la Universidad del Noreste, Lian Xichen y Lin Huiyin habían adoptado un enfoque de enseñanza que habían aprendido en la Universidad de Pensilvania. Después de regresar a los Estados Unidos en 1947, Lian Xichen introdujo en la Universidad de Tsinghua la última tendencia en la arquitectura, el modernismo. Lian Xichen, al adoptar el modernismo, no estaba en contra de la tradición y de la historia. El plan de estudios trazado por el Departamento de Arquitectura en la Universidad de Tsinghua cubría la historia tanto de la arquitectura china como la extranjera, y él mismo daba clases de ambas materias. También incluyó nuevas asignaturas como la planificación urbana, la sociología urbana y los estudios de población. Este nuevo pensamiento quedó patente en 1947 durante las celebraciones del 200 aniversario de la Universidad de Princeton. Se realizó un seminario presentado por un grupo de importantes arquitectos de todo el mundo. En el año 1949, en un artículo, Lian Xichen discutió los métodos tradicionales en el campo de la arquitectura. En su opinión, los arquitectos del pasado consideraban los edificios como esculturas. El aspecto más importante era la apariencia del edificio, no su relación con la gente y su entorno, o los mobiliarios y artículos de su interior. Para Lian, el significado de la arquitectura debía ampliarse para incluir a los edificios en sí, tanto en su exterior como en su interior. Desde una lámpara a una piedra de tinta china, una copa, un plato e incluso su relación con la ciudad donde está localizado. Lian Xichen consideró que este cambio de pensamiento en cuanto a la educación arquitectónica debía ser reflejado en el nombre del departamento. Por eso decidió que el departamento de arquitectura pasaría a llamarse Departamento de Yin Zao Xue. Este término, procedente de la antigua China, cubre no solo el diseño y la construcción, sino también la planificación y la gestión. Wang Qimin y Ru Jinhua estaban entre el segundo grupo de graduados. Recibieron sus diplomas del departamento de Yin Zao Xue en 1951. Sin embargo, posteriormente el departamento cambió su nombre y las instituciones chinas de aprendizaje especializado fueron sometidas a un ajuste departamental. Tsinghua y otras siete importantes instituciones educativas fueron designadas como universidades clave a nivel estatal. Esto significa que todos los departamentos de arte y humanidades fueron cerrados y transferidos a otras universidades. Como jefe del departamento, Lian Xichen también era responsable de su administración. Liu Xiaoxu era estudiante en la tercera clase y tras su graduación tomó el puesto en el partido de secretario del departamento de Yin Zao Xue. Él y Lian Xichen trabajaron juntos durante muchos años.他的有一定之规啊，他就是聘教师，然后排课表，然后学生来了，他批这个你的，你每年都要交给你的计划，你选的，拿多少学分呢？这个，他就做这个，然后他讲课，他主要这就是在讲课，所以应该说是这个时期，啊。
是在他学术思想最丰富、最辉煌的时期。对，因为什么都说，有什么没有什么不说的，没有什么顾忌的，或者外面怎么样子。En 1948, la mayor parte de China sufría las consecuencias de la guerra. En las áreas controladas por el Kuomintang, la gente salió a las calles para protestar contra el hambre, la opresión, la dictadura y la persecución. Los movimientos estudiantiles se sucedieron. Ni Huiyi ni Shishen parecían tener el más mínimo interés en la política. Crecían nutridos por el arte. Eran racionales en sus pensamientos y singulares en su determinación de lograr sus ambiciones personales relacionadas con la historia arquitectónica y el ámbito artístico. Lian Shicheng adoraba este tipo de vida. Solo tenía que preocuparse de sus clases y cuando tenía tiempo podía hacer investigaciones. Tras regresar de Estados Unidos, dedicó cada minuto de su tiempo a los estudios de arquitectura y los dejó de lado durante la guerra. Pensaba en cómo podía cambiar su departamento. Quería transformarlo en una especie de utopía educativa. En septiembre de 1948, el gobierno republicano, en su capital, Nanjing, celebró el 20 aniversario de la fundación de la Academia Central de Investigación y se eligió al primer grupo de académicos de la historia de China. Los asistentes estaban relacionados con tres campos de estudio: las humanidades, las matemáticas y la física y la biología. Entre el primer grupo de académicos estaban Lian Shicheng y su hermano, el arqueólogo Lian Shuyong. Su antiguo amigo, el filósofo Qin Yuelin, también fue elegido. Esta élite de profesionales eran distinguidos en sus respectivos campos a pesar de la guerra. Sin embargo, cuando ellos estaban realizando sus mejores trabajos académicos, se vieron afectados por eventos sucedidos en el mundo exterior. Los expertos celebraron su encuentro en septiembre de 1948, mientras los ejércitos comunistas y del Kuomintang se preparaban para la decisiva batalla final. Me da la sensación de que quizás solo dispongamos de un mes o dos para escribirles libremente a los Estados Unidos. Me siento un poco ahogada. Lo único que quiero ahora es que esta carta les llegue antes de la Navidad. La carta, escrita en noviembre o principios de diciembre de 1948, fue la última que los Fairbank recibieron de Lian Shicheng y Lin Huiyin. John Fairbank había enviado recientemente a Lian y Lin una copia de su nuevo libro, Los Estados Unidos y China. Se trataba del primer estudio de las relaciones entre China y Estados Unidos. Fue publicado justo antes de que se produjera un cambio importante en las relaciones entre ambos países. Shishen y yo descubrimos con sorpresa que no había ningún malentendido o prejuicio ridículo en el libro, ni ilusiones ni desesperación. Y lo que más admiro es la manera en que John pone los asuntos occidentales en términos occidentales y los chinos en términos chinos. Los estadounidenses pueden leer sobre China en su propia lengua y los chinos pueden leer sobre su propio país desde una nueva perspectiva. And that was a very important book. 60 years ago, exactly. Okay, he says he wrote it in 1947, and now it's 2007. And it is, but at the time, it was a bombshell. I mean, Americans knew nothing about China. They had no
reliable information about China. And Fairbank had a way of writing which was very accessible, very easy, easy to read, you know, easy to understand. Fairbank was trying to ensure that Americans and Chinese might understand each other better, and he couldn't make the Chinese understand America better, but he could try and make the Americans understand China better. En su libro, John Fairbank intentó expresar a los estadounidenses dos puntos fundamentales sobre China. Uno, que China es muy diferente a Estados Unidos en términos de sociedad, cultura e historia. Y dos, que si el gobierno de Estados Unidos quería que su política con respecto a China fuera efectiva y responsable, necesitaba empezar por entender al país asiático. A fines de 1948, la cuestión que afrontaba el gobierno estadounidense era: ¿es lo más correcto apoyar al gobierno del Kuomintang durante la Guerra Civil de China? A partir de 1943 pensé que la revolución era probablemente inevitable en China. El colapso de la economía urbana y la corrupción en el Kuomintang y la represión visible entre 1945 y 1946 me confirmó este punto de vista. Cuando la mediación Marshall empezó también a colapsar, fue cada vez más urgente advertir a los estadounidenses de que no apoyaran a Chiang Kai-shek y su Kuomintang, que estaba cavando su propia tumba y arrastrándonos con ellos. I think that Fairbank's time in Chongqing influenced him greatly, and I think the sentiment he came away from China with at that time was that the salvation of China could not lie with the nationalists because they were too corrupt. And I think his attitude towards the Communist Party in China, sometimes misunderstood. He certainly wasn't pro-communist, he wasn't a Marxist or anything like that, but I think he felt that the Chinese communists could not be worse and could be a lot better than the nationalists. And that was his general attitude. Like Chinese themselves, he hoped that China would regenerate, China would become great again, and if the communists could do that, then so be it. It was the Chinese people's choice. En cuanto al punto de vista político, estoy completamente de acuerdo con John. Durante los dos últimos años, he cambiado un poco debido a que he tenido que gestionar muchos asuntos cotidianos y siento que John también está cada vez más cercano. A finales de 1948, tras sucesivas derrotas en el campo de batalla, el Kuomintang tenía planes de retirarse a Taiwán. Estos planes incluían preparar una lista de eruditos de élite que serían evacuados a la isla. En todas las universidades de Beijing, los estudiantes afines al comunismo intentaban mantener a los mejores eruditos.他说我对北京，然后他不是说了个笑话，就是我也没东西可以供产，他说我就这一辆小汽车，他要供产就让他拿去，让蓝平去做吧，说完他就哈哈大笑。我父亲的绝对没有走的思想，他就是要留下来，他觉得共产党反正要搞建设的，清华北大的教授，他是不怕共产，他认为各种党派都应该有自由。 这个去宣传他们的学说吧，他并不认为这个很那个，他怕的就是说只许你有一种思想一种想法，不许他喜欢这个国民党就是当时就是说不许只许你相信国民党的那一套，就共而且把共产党说的非常可怕，反正我。 当然，我们也不是太听那些东西，但是对共产党还是有点戒心吧。
En 1949 el Kuomintang huyó a Taiwán. De los 81 académicos de la Academia Central de Investigación, más de 60 no quisieron partir. Liang Xicheng y Lin Huiyin estaban entre los que se quedaron, así como muchos de sus amigos de las universidades de Beijing y Tsinghua. El único organismo tutelado por la academia que partió hacia Taiwán fue el Instituto de Historia y Filología de Fu Zhenian. La historia dividió a nuestros amigos de Beijing en dos grupos. Un grupo considerable se quedó en Taiwán después de 1949. Todavía eran refugiados. Ambos grupos de estos intelectuales de Beijing continuaron siendo maltratados por la historia, pero ellos querían seguir sirviendo a su país lo mejor que podían bajo la dictadura del partido durante la guerra civil y la revolución. Ninguno de ellos ganó exactamente su batalla, pero ninguno abandonó. Algunas veces alguien hacía una valoración de ellos. Fue una generación que afrontó el desastre, pero ni mucho menos una generación perdida. Entre 1945 y 1949, las relaciones sino-estadounidenses fueron cada vez más complejas y delicadas. Los cuatro amigos, Liang Xicheng y Lin Huiyin en China, y John y Vilma Fairbank en Estados Unidos, nunca volvieron a saber nada los unos de los otros. En diciembre de 1948, Lin Huiyin envió su última carta a los Fairbank. El mismo mes, la Universidad de Tsinghua fue liberada del control del Kuomintang. Su hija, Liang Zaibin, consiguió reunirse con sus padres. Abandonó el centro de Beijing minutos antes de que las puertas de la ciudad fueran cerradas. La Universidad de Tsinghua fue uno de los primeros lugares de Beijing en los que se produjo la liberación. Los soldados del Ejército de Liberación podían ser vistos en las calles tras entrar en Shanghai. La gente, incluso los que más dudas tenían sobre ellos, quedó muy impresionada. Cheng Changxiang, un arquitecto que acababa de regresar de Gran Bretaña, exclamó a su familia: «Miren cómo un ejército está bien educado por un partido político. Yo no tengo dudas de que este partido tendrá éxito en la reconstrucción del país». En vez de soldados, el Ejército de Liberación del Pueblo envió a artistas para representar un espectáculo. Los tres días posteriores a la liberación de Tsinghua, llegó un mando comunista y me instó a marcar en un mapa todos los edificios históricamente significativos de la ciudad de Beijing. Dijo que estaban intentando hacer todo lo posible para evitar estos edificios en caso de tener que tomar la ciudad por la fuerza. Me preguntó sobre su historia y valor artístico. Aquel día recordé unas palabras que aprendí en mi niñez. Eran las palabras de Mencio describiendo cómo la gente reaccionaba con respecto a la actuación del ejército en una causa justa. La gente les dará la bienvenida con alimentos y bebida. A partir de ese momento, sentí gran afinidad por el Partido Comunista. 后来梁先自己也讲了，对共产党的认识，他是从他的爱护历史遗产、爱护文物这方面认识共产党新政权，所以他决定不走。
El 31 de enero de 1949, Beijing fue liberada de manera pacífica. Para delicia de Liang Xicheng, la antigua capital quedó intacta.是时候看见那个解放军呢，坐在虽然威风凛凛的坐在大卡车上，持荷枪持弹，但是一点都不没有那种，好像非常骄横，非常霸气，没有那种感觉。觉得还有这样一支军队啊，觉得什么这个当兵的怎么会是这个样子？然后我就回到北大了，回到北大就。 La actitud de Liang Zaibin empezó a cambiar. En la escuela, 对我可能有些看法，所以我也不是很想去跟他们参加到他们当中去。而且他们当时地下党做地下工作，他当然有秘密的东西，保密的东西，他很警惕吧，不是你随便什么阿猫阿狗都可以参加的。Con el ejército de liberación del pueblo preparándose para trasladarse más al sur, hubo una urgente necesidad de que los trabajadores apoyaran la revolución. Liang Zaibin se unió a ellos. 本来我是很相信我的父母的，觉得什么事儿，只有他们告诉我的，我觉得都是对的。但是我觉得在解放军共产党这个问题上，我父母了解的也不多，所以我觉得我自己必须参加部队去了解，这样我就决定去参军了。我决定以后，我爸就告诉我父母了，我父母当时是很。 1945, un doctor en Chongqing había advertido a Lin Huiyin de que no le quedaban más de 5 años de vida. Al final, Liang Xicheng y Lin Huiyin aceptaron, pero con una condición: que Zaibin retornase un año después para finalizar su educación universitaria. Así, en abril de 1949, Liang Zaibin se unió al 4 Batallón de Infantería y se dirigió al sur para conseguir, según decía, un pleno entendimiento del Partido Comunista. Un mes después, Liang Xicheng fue designado subdirector del nuevo Comité de Planificación Urbana de Beijing. Thank you.